Hola, ¿qué onda, gente sensual? El día de hoy les voy a enseñar cómo lidiar super hiper mega rápido en Firestore Batalla por Azeroth. Entonces, lo primero que van a hacer es crearse su personaje y personalizarlo, y una vez aparezca en el mundo, lo que vamos a hacer es dirigirnos a este ángel que está acá, a Toran, y vamos a seleccionar el XP por 10. Seleccionamos acá por 10, ese sería el primer paso para lidiar muy rápido. Segundo paso sería seleccionar las reliquias. Entonces vamos a ir aquí donde está el caballito y seleccionamos acá reliquias y miramos a ver qué tenemos disponible. En caso de que no tengan ninguna, digamos como es el caso de los hombros, que da un 10% de experiencia, entonces lo seleccionamos y pues ya nos aparece acá en nuestro inventario para equiparlo. Y también el pecho, ya tendríamos un 10, un 20%. Si quieren la cabeza, para que otro 10% de experiencia, tienen que ser exaltados con su hermandad e ir al vendedor de hermandad y comprarlo. Creo que cuesta 500 de oro. También pueden obtener esto, unas piernas, ya sería un 40%. Y también por la página, si ustedes tienen puntos de votación, pueden ir a adquirir un anillo que sería 5% por cada anillo. Entonces tendrían 5 y 5, más el otro 40, tendrían un 50% más de experiencia. En mi caso solamente voy a tener un 10 y 10, pero ustedes le darán más rápido en caso de que tengan las demás reliquias. Y pues bien, una vez tengamos equipadas las reliquias, ¿qué vamos a hacer para empezar? Entonces, si ustedes se crean un troll sandalari, van a empezar directamente de nivel 20, por ejemplo. Entonces, el truco va desde nivel 20. Entonces, los primeros 20 niveles los vamos a aliviar como haciendo misiones. Simplemente vamos a aceptar las misiones como esta y vamos a subir supremamente rápido porque tenemos XP por 10 y tenemos las reliquias. Entonces, como pueden observar, bueno, vamos a ver cuánto XP nos da este Hermit de maná. Vamos. Bueno, prácticamente un nivel con solo verme de maná, ¿sí ven? De 1 a 20 se sube súper, hiper, mega rápido. Entonces lo que van a hacer es seguir la cadena de misiones de aquí el mundo de los elfos hasta que lleguen a nivel 20. Una vez estén en nivel 20 ya les diré qué vamos a hacer. Y pues bueno, una vez sea nivel 20, pues acá cronometra y aproximadamente me tomó 15 minutos con 26 segundos alcanzar el nivel 20. O sea, súper rápido. Simplemente aquí en el donde iniciamos hacemos dos misiones únicamente, llegamos a nivel 7 porque luego no nos darán un XP significativo. Luego avanzamos acá a esta parte de la ciudad y aquí en esta parte de la ciudad ya donde están las misiones las siguientes, ahí vamos a hacer 3, 4 misiones y vamos a subir a nivel 20. Y una vez seamos nivel 20, venimos acá a esta zona. Y en esta zona vamos a comprar el instructor de montura para poder usar monturas y llegar más rápido a la siguiente zona. Bueno, vamos a comprar esto. Si no tienen oro, lo pueden enviar con sus personajes altos. Y pues acá podemos adquirir una montura en caso de que no tengamos. Y compramos un zancudo de estos, aprendemos, aunque ya creo que lo tenía desperdiciado de los rayos. Y pues ahora el siguiente paso es dirigirnos a Orgrimmar. Ya sea, y aquí vamos a utilizar este orbe de traslado que nos va a llevar a Entrañas para dirigirnos a la siguiente ruta del avión. Le damos clic acá y esperamos. Y pues una vez estemos acá en Entrañas, el siguiente paso va a ser salir de la ciudad. Pero antes de eso, bueno, utilicemos montura para hacerlo un poco más rápido. Vamos a mirar acá el siguiente truco. Vamos a ir donde está este muñeco aquí enfrente, este espantapájaros, donde es el muñeco de paja. Y acá vamos a encontrar unos montones de tierra. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Simplemente vamos a coger un montón de tierra de estos. Y como podemos observar, ya tenemos un 10% de experiencia más. Pero aquí no termina, tenemos que ir a Orgrimmar antes de esto. Entonces, nos vamos a Orgrimmar, salimos aquí a la izquierda, seguimos. Tomamos el portal que tenemos aquí enfrente, que sería este. Damos clic acá y esperamos. Y pues una vez estemos acá, simplemente vamos a ir aquí a los talentos presionando N, podemos utilizar un atajo y activamos el modo guerra. ¿Para qué? Para que nos den un 10% más de experiencia. Y ahora nos vamos a dirigir a esta parte. Vamos a ir acá donde está el Valle de la Sabiduría. No, aquí en la parte de abajo donde está esta ruta de vuelo. Pues una vez hayamos escalado acá, tomamos a mano izquierda y seleccionamos este portal. Y pues este portal nos dejará específicamente acá. Entonces aquí también pueden comprar las reliquias y se enviaron. Las reliquias se encuentran en el barrio de los pícaros. Les había dicho mal, les había dicho que de los magos, no, pero es de los pícaros. Simplemente vamos a ingresar por todo el medio. Entonces tenemos dos formas de llegar al siguiente lugar del evento. Una es siguiendo la siguiente ruta. Siguen por acá. Ten, 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 ten. Pasan acá a tierras de peste del oeste. Y pues acá tomamos todo el caminito. Tum, tum, tum. Pasamos a tierras de la peste del oeste. No lo tengo explorado. Entonces me disculpan por eso. Bajamos por acá. Y acá nos va a llevar a la era Trabalomas. De bajar de la era Trabalomas, seguimos por acá. Venimos de acá, ¿no? Seguimos bajando. Tum, tum, tum. Bajamos por acá por esta parte del río. Y acá una vez bajemos, nos pasamos por tierras altas de Arati. Les recomiendo que vayan aprendiendo las rutas de vuelo para que en caso tal de que mueran o algo puedan tomar una ruta de más fácil acceso. Ingresamos aquí a tierras de Arati.
Y luego ya aquí en Alati simplemente cogemos por aquí con cuidado con esos bosses porque acá es un poco complicado, pasamos por todo el ladito de todos esos bosses y pasamos aquí por este río, tin, 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 bajamos. Y una vez bajemos ya estaremos ingresando aquí a los humedales y nos dirigimos exactamente, bajamos por este ladito del río acá. Entonces nos vamos a dirigir allá, podemos ir caminando, podemos leviar esta parte solo, pero también te podemos pedir el favor a un nivel 120 que tenga una montura o alguien que tenga la habilidad de volar, pero que tenga una montura para dos que nos lleve hasta allá para que sea más fácil el viaje. Y pues miren, aquí ya tengo mi transporte, entonces una vez tenga un compañero que lo lleve será mucho más fácil. Entonces yo me conseguí aquí este amigazo, dragoncito, que me va a llevar a humedales muy rápido. Entonces los va a llevar directamente acá a humedales. En caso de que tengan que ir a bien, pues van a tener que caminar, atravesar todo esto y probablemente mueran varias veces y pierdan el bufón. Entonces les recomiendo que les susurren a alguien de la hermandad o no sé, o en el chat del mundo para que los lleven. Pueden escribir así, escriben slash join espacio world raya piso spawn y ahí se unen al canal del mundo y ahí pueden hablar con toda la gente que habla española. Entonces simplemente acá escriben esto: hola, necesito ayuda, alguien me puede llevar a humedales y probablemente alguien les colabore. Bueno, una vez estemos aquí en la zona, esta va a ser la zona en específico donde vamos a aliviar. Miren aquí, memorícensela. Cerca de arboleda del guardaverde, creo. Entonces, ahí fue madre. Bueno, entonces una vez estemos acá, entonces tenemos a nuestro compañero 120. Aquí uno de los monjes más pros que conozco, J-Dragon, me va a ayudar a amontonar esos dragones y a subir de nivel. Entonces, esto. Y ahí adelante. Los primeros. Entonces, él lo que va a hacer es lo siguiente: va a amontonar esos dragones en dos grupos, porque si no se van a dividir. Ahí puede ser un solo grupo, y ustedes lo que van a hacer es simplemente hacer un ataque en área. Ya, y le van a decir que ya, que los mate. Y si ven cómo recoge XP rápido, cada vez va subiendo más rápido. Miren, casi un nivel solo con ese grupito. Ahora los de allá. Y si ven, se sube supremamente rápido. Hay unos alianzas, aunque no creo que me moleste, que estoy bien acompañado. Entonces simplemente acá hacen lo siguiente, simplemente ataquen área y le dicen Jay. ¡Pum! Un nivel simplemente matando un grupo. Dos niveles. Tres niveles, 23. ¿Sí ven? No creo que fueron dos. Entonces estos van a ser dos grupos primeros. Y luego de matar estos dos grupos, mientras salen vamos a ir a un tercer grupo que está aquí arriba. Entonces vamos a seguir esta ruta para que no nos maten. Seguimos a nuestro compañero 120. Seguimos por acá. Simplemente hacemos el ataque en área para que él los mate. Y él los va a matar ahí. Adelante, Jay. Eso es. Eso es. Ahora los de ahí enfrente. Simplemente él los atrae. Dejan que lo ataquen el primero. Esperamos que los amontonen. Amontonen los de arriba, los de acá y el grupo de la izquierda. Ustedes se quedan aquí quieticos para que no les hagan daño. Esperamos, esperamos. Jay tiene que bajar aquí donde estamos. Jay Drago. Y simplemente nosotros hacemos un ataque en área. Adelante, mátelos. Ah. Y su compañero tiene que estar atento para que no nos maten. Y luego este grupito de acá. Simplemente su compañero atrae la atención de ellos. Y ustedes simplemente están aquí colados y ¡pum! Ataque en área y mátalos, Jay. Y listo. Y como pueden observar, miren, casi tres niveles en un ratico, en una sola vuelta. Si ven, se sube, aquí vamos a subir hasta nivel 60. Bueno, gente, es súper sensual. Entonces, como pueden observar, ya subí a nivel 60 y me tomó aproximadamente 29 minutos. Bueno, digamos que 30, porque al principio subí dos niveles. 30, 31 minutos. Increíble, ¿no? 40 niveles en solo 30 minutos y los primeros 20 niveles fueron 15. Llevamos 45 minutos de leveo y ya vamos a nivel 60. Solo nos quedan 60 niveles. Entonces, y aquí tenemos un señor acá. No, ese no es. Es un jugador, no se confundan. Ese que se llama Marta, le damos clic derecho a Marta y compramos oficial de jinete para que nuestra montura terrestre vaya más rápido y es experta en jinete para poder volar en Rasga Norte, en Terrayente y demás. Bueno, una vez acá, pues simplemente compramos montura voladora y como les digo, acá donde está la primera torre, mano izquierda, pues sería una opción. Simplemente vamos a subir 10 niveles. Después de eso viene otro truquillo. Vamos a ir a este barquito, nos vamos acá, hoy sí es la Rasga Norte, pero en mi caso va a tomar el camino a Terrayente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descender nuestro ascensor araña y vamos a dirigir a la sala de portales exacto. Bueno, una vez ingresemos, simplemente buscamos el portal. Y en este que está enseguida de Sombra Luna de Pandaren, es ese. Tiene unos punticos azules. Y seleccionamos y nos vamos para allá, a subir hasta 70. Bueno, aquí estamos en nivel 60 y ahora vamos a subir 10 niveles aquí en Terrayente o Rasga Norte, en Tundra Boreal, donde ustedes quieran. Lo primero que vamos a hacer es elegir una ruta en la cual queramos subir una cadena de misiones. Estamos acá en Bosque de Terrocar, pero yo lo quiero hacer las de Península de Fuego Infernal porque me parecen más rápidas.
va a ir a esta ruta de vuelo avanzada de halcón. Ustedes pueden elegir la ruta que ustedes deseen. Pueden ir a esta o a Rasga Norte. Bueno, entonces nos veremos acá. Bueno, y aquí esta es nuestra última misión para subir al nivel 70 aproximadamente. Me tomó 26 minutos, digamos que 25 ahí, para robarles un poco de tiempo. Entonces aquí podemos completar esa otra y ahora nos vamos a dirigir a Rasga Norte a hacer el siguiente truquillo. Y pues aquí después de una larga espera, pues simplemente esperamos acá en ese barco y nos vamos a Tundra Boreal. Ya les digo dónde nos dirigiremos. Para este truco vamos a necesitar la ayuda de un 120, pero otro nos va a ayudar a ingresar a un sitio, a una mazmorra, para que nos elimine un boss y ahí nosotros seguimos con el truco solos. Solo será momentáneo. Entonces aquí se tienen que dirigir exactamente a esta zona. Veníamos de acá, ¿no? Es un laboreal, vamos al cementerio de dragones y nos paramos acá en ese castillito que dice el poblado bruma de hielo, Asphol Nerut. Entonces aquí enfrente de ese castillo, así que se ve acá. Aquí hay unas cuevas, pero necesitan su compañero 120. Entonces lo que van a hacer es ingresar por acá. Vamos a ingresar con cuidado porque acá hay voces muy, muy fuertes. Entonces acá tenemos el primero y aquí está la entrada a la mazmorra. Esta es, está acá. Vamos a esperar a nuestro compañero. Una vez su compañero está acá, entonces ingresamos a la mazmorra. Entonces tengo aquí mi fiel compañero que me va a hallar e ingresamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avanzar a la mazmorra hasta cierto punto, ya les indicaré, bueno, entonces sigan mis indicaciones. Su compañero irá matando a todos los bichos ahí y ustedes solamente permanecen en la parte de atrás. Entonces nos vamos a dirigir allí en una parte donde los bichos son infinitos y dan bastante XP. Nosotros seguimos aquí sanos y salvos mientras él se encarga. Entonces aquí está la parte que no podemos pasar solo, donde no hubiera un boss al principio, probablemente podríamos pasar por los lados y va a ir algunos bosses, pero ese boss no lo permite, no podríamos matarlo. Al igual ahí nos dan 2400, es medio significativo. Una cierta cantidad de XP significativo. He subido dos niveles, uno trasladándome hasta acá y el otro pues con el XP que me van dando esos bichos. Entonces vamos bajando y saltamos aquí a la izquierda, por acá. Para calle Drago, izquierda, allá donde está todo ese Pokémon en esas escaleras. Esperemos que los elimine para que no nos maten. Y vamos echando por acá. Esperamos que nuestro compañero tome la delantera y luego saltamos nosotros. En mi caso tengo un poder para sobrevivir por acá. Y es preferible que mate a todos estos de las escaleras. De paso nos dan algo de XP. Probablemente terminemos subiendo un nivel más. Eso es. Muy bien, ahora aquí es donde viene lo bueno. Entonces seguimos por acá, nos pasamos acá a la derecha. Seguimos, recuerden, saltar a la izquierda en las escaleras y pasarnos a la derecha y luego seguir por este orificio. Y esperemos que nuestro compañero limpie porque estos bichos tienen bastante vida. Nuestro compañero matará a todos ellos. Sí, y aquí llegamos. Aquí ese truco, así en esos arañitos que están aquí abajo, nuestro compañero ya se puede ir, ya puede usar piedra hogar e irse de acá. Ya no necesitamos más que nos ayuden. Simplemente aquí ya podemos empezar nosotros solitos. Entonces vamos a tener mucho cuidado al bajar porque acá estos bichos tienen mucho daño. Entonces era la esquina donde caemos. Caemos de acá, pum, y caemos en esta esquina. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No les mostré el recorrido. Lo que van a hacer, mire, ya llevo aproximadamente 7 minutos y ya voy a nivel 76. Se va a mostrar la velocidad a la que se le vea. Simplemente van a tratar de hacer su poder más fuerte. Y en mi caso va a ser misiles y tromba. Y ustedes, depende de la clase que tengan, van a tratar de hacer el poder que más haga daño porque un solo ataque de ellos nos puede estar matando. Entonces traten de matarlo lo más rápido posible. Miren, ya prácticamente los he matado a todos dos veces y he subido tres niveles por... Miren, ya un nivel muy rápido. Bueno, una vez lleguen a nivel 80 matando así como les enseñé, simplemente sencillamente vamos a usar nuestra pequeña piedra hogar y nos dirigimos al siguiente truco. Solo nos costó 14 minutos, digamos que 15, 15 minutos un poco menos, más, dependiendo de cómo ustedes tengan las reliquias, entre más tengan más... Y ahora lo que van a hacer es muy sencillo. Simplemente cogemos montura, estamos aquí ya en Ogrimmar y nos dirigimos acá a esta parte de acá. Nos dirigimos acá, no sé cómo es que se llama esta parte y vamos a aprender unas profesiones. Vamos a necesitar aprender herboristería y minería. Aquí a la izquierda, cocina, aprendamos la... No, no la necesitamos, pero la quiero aprender, porque sí. Entonces aquí nos dan cocina, seguimos y por aquí está la instructora de herboristería. Aprendemos también herboristería.
Obligatorio para el truco que sigue. Entonces le decimos que sí, luego avanzamos un poquito más y por aquí hay unos tauren. Hablamos con esta señora para que nos enseñe minería. Sí, ahora vamos a hablar con el tauren y le vamos a comprar el pico. Vamos a comprar este pico para que nos dé 10 PV de minería, no es necesario equiparlo. Listo. Una vez tengamos eso, nos vamos a dirigir a Monte Higal. Entonces vamos aquí a la zona de los portales. Nos dirigimos al portal aquí, el Valle de la Sabiduría. Es acá y es este portal que está acá. Portal Tojijal. Entonces entramos aquí. Bueno, una vez estemos en Jijal, lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la izquierda. Si ven que hay un poco de minas acá, vamos aquí a la izquierda. Más o menos nos dirigimos a estas montañas de por acá. Ignoremos estos elementales, vamos a ir un poco más hacia las montañas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Por aquí hay un poco de herboristería y esto, pero ignoremos estos elementales de acá. Avancemos un poco más hasta donde no hay elementales. Más o menos por aquí. Ya podemos empezar el truco. Entonces, lo que ustedes van a hacer es simple y sencillamente dirigirse hacia estas montañas y pasar al otro lado. Vamos a bajar por acá y cruzamos aquí al siguiente mapa. Pasamos a montañas y aquí lo que vamos a empezar a buscar es minería y herbolistería. Entonces vamos a intentar ir, se puede, por todo Monte Jijal. Entonces ahí vamos a coger todo lo que encontremos. Bueno, entonces vamos, como les decía, vamos a coger toda la minería y herbolistería que encontremos. Yo por lo general me la paso en esta zona y subo. Ustedes pueden ir a esta, en todo Monte Jijal, donde ustedes deseen. Pero antes vamos a ir aquí al icono de este donde dice rastreo y vamos a activar buscar hierbas y minerales para que nos los avise en el mapa. Entonces simplemente, mire, observen cuánto XP vamos a tener. Wow, 17.000 solamente con una mena y esto va aumentando a medida que vamos subiendo el nivel. Entonces, un otro de 17.000 y a veces hay hasta 3, 4, 5 menas seguidas. Entonces vamos a seguir rotando por acá y vamos a seguir cogiendo minerales. Bueno, continuando aquí en Monte Jial, pues vamos a ver cuánta experiencia podemos obtener a niveles como 88, ¿sí ven? ¡Pum! Aproximadamente 125.000. La experiencia va escalando aproximadamente por 2, digamos empezamos con 12.000, 24.000, así sucesivamente. ¿Sí ven? Aproximadamente en unos segundos subiría a nivel 89. Y pues ustedes preguntarán, ¿cuánto llevo subiendo de 80 a 89? Y aproximadamente 13 minutos, o sea, supremamente rápido. Observen cómo va a subir a 90, muy muy rápido. Y no necesito bajarme la montura, que es lo mejor de todo. Y pues acá subí 142.000, necesitaría una sola minería más para poder subir a nivel 90, muy muy rápido. Y pues aquí encontré la mena final, vamos a ver si subimos a 90 acá con esta. Y no, nos faltó una, que es justamente esta. Bien, podemos encontrar montos de 2 o 3 y listo, a 90 en aproximadamente, digamos que 15 minutos ahí para no robar. Llevamos 1 hora y 25, 1 hora con 40, 90 niveles, sin contar los desplazamientos. Y ahora qué vamos a hacer, ahora nos vamos a dirigir directamente a... Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a usar piedra hogar agrimana que pusimos anteriormente y a viga tuerca espina. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a buscar aquí el barca. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es seguir a la segunda embarcación, la segunda torre que está acá. Y vamos a ir al segundo barco, ese que dice acá Vega Tuerca Espina. Y acá nos vamos a quedar más cerca al portal oscuro de Asharon. Y aquí vamos a esperar y nos vamos a dirigir a Reino del Este. Bueno, lo que vamos a hacer, nos vamos a dirigir a Asharon. Entonces ya llegamos aquí, ya tomamos el barco a Vega Tuerca Espina. Entonces, ¿a dónde nos vamos a dirigir? Y pues lo que nosotros vamos a hacer es dirigirnos a Tierras Devastadas. Y aquí está el portal oscuro, mira, dice portal oscuro allá donde hay mera maldad. Entonces pues vamos a dirigir directamente hasta allá. Pueden ir a entrañas otra vuelta que les aumente el 10% del XP. Bueno, entonces nos vamos a dirigir hasta allá, hasta el portal oscuro y ya nos veremos ahí. Acá en esa esquinita, seguimos aquí en línea recta. Bueno, aquí estamos en el portal oscuro, entonces ya llegamos a esta parte. Recuerde que nos desplazamos desde Vega Tuerca Espina. Acá nos dejaba el barquito y nosotros seguimos aquí derecho hasta llegar aquí a este portal oscuro, específicamente acá en el mapa. Creo que tenemos una misión que nos dan automática y pues vamos a ingresar acá. Y pues aquí estamos, entonces ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a bajar de estas escaleras y aquí hay una alianza 92, tengo que tener cuidado porque a veces nos atacan, si bien están bajo el piso. Entonces ¿qué es lo que van a hacer? Aquí hay un poco de soldados bajo el piso y hay unos NPC que nos matan. Ustedes van a hacer ataques así en área, muchos ataques en área. Y observen cuánto XP notan después de un tiempo. Pero vamos a tratar de hacerlo en esta esquinita para que no nos maten. ¿Sí ven? Pum, pum, XP, XP. Mira, ya llevamos casi más de media línea. Mira, esta vez se completa solo. Aquí abajo en la tierra hay unos NPC amistosos que se encargan de matar estos bosses. ¿Sí ven? Aquí hay un poco, ¿no? Y hay varios levianos. Entonces vamos a aprovechar
esta compañía y vamos a hacer el ataque escenario. Observen, observen todos estos cuando muera y van a ver qué tan rápido se suben. Vamos a hacer ataque escenario y vamos a estarlos trasladando también para que no nos maten. ¿Sí? Él también ya subió un nivel, va a 93. Aquí van a subir hasta nivel 100 haciendo este truquillo. ¿Sí? Pum, 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 XP por un lado, por otro. Pum, un nivel muy rápido. ¿Sí? No me demoré ni un minuto subiendo nivel y cada vez se sube más rápido. O sea, 10 niveles, 10 minutos aproximadamente. Probablemente un poco más rápido. Y lo van a hacer así hasta nivel 100. Entonces, aquí estamos en Ogrimmar. Entonces, lo primero que van a hacer es ir a hablar con este fantasma que está aquí. Bueno, la entrada principal no, sino secundaria. Vamos a ir a hablar con este fantasma acá. Y pues hablamos con sirviente de Khagar mejorado. Aceptamos esta misión y la completamos ahí mismo. Entonces aquí lo que nos van a dar es una piedra a Daralan. La vamos a usar y nos van a teletransportar directamente a nuestra siguiente zona de leveo. Pues una vez estemos acá en... Bueno, hayamos usado la piedra de Daralan, nos va a llevar aquí a Daralan y vamos a subir acá. Y vamos a ir a hablar con este NPC que está acá para que nos dé nuestras armas, artefacto y nos aumente un poco más el daño. Reclamemos de una vez las tres porque somos bien avarientos. Reclamemos las tres. Sí, pero ya no está implementada y no sé qué cosas. Entonces aquí también hay un truco para subir los 10 niveles rápido. Recuerden que llevamos 1 hora y 55 minutos, 100 niveles, o sea, muy muy rápido. Entonces los otros 10 niveles también van a ser muy rápidos. Vamos a hablar con este NPC y le vamos a decir que nos lleve a la única ruta de vuelo que tenemos de bloquear, que va a ser Monte Alto, y vamos a ir allá. Y pues bueno, aquí estamos. Y pues aquí nos vamos a dirigir directamente, llegamos acá a esta ruta, ¿no? Entonces vamos a ir acá, tum, tum, tum. Tiramos, vamos acá al segundo puente, no, el primero es este de acá, y tomamos ese camino. Vamos a seguir aquí derechito. Nos vamos a dirigir aproximadamente por acá en esta zona, acá. Ustedes van a seguir la misma ruta que yo voy a seguir. Seguimos por ese camino, aquí donde están esos tauren, y aquí hay otro precipicio. Seguimos por acá y aquí tomamos a mano izquierda. Esquivamos esos NPC, eso no son de importancia. Vamos a ir a una cueva donde hay unos rares y pues... Por lo general se suelen acumular bastantes jugadores y eso es bastante rápido. Entonces tomamos por acá este atajo, seguimos por acá por el medio de estas montañas. Y vamos a ir específicamente a esta cueva que se ve acá, esta de ahí. Entonces seguimos por acá, pueden seguir la misma ruta si desean. Bueno, aquí tenemos que atravesar esto y la cueva creo que queda por acá atrásito, si no estoy mal. Hacemos por aquí un levitar y llegamos rápido. No estoy seguro, creo que era esta o esa, entonces vamos a explorar las dos. Detrás de esta montaña, ya recordé, está aquí detrás de esta montaña. Entonces seguimos acá, creo que va a caer en un mal lugar, no, ahí. Y aquí donde está, detrás de estos alces, detrás de esas montañas, aquí está esta cueva y esta es donde vamos a leviar. Pues por lo general todas esas técnicas de leveo dependen de la cantidad de jugadores que haya. Si hay muchos van a matar a los NPC muy rápido y pues van a subir de nivel rápido. Y si hay muy pocos pues les va a tomar un poquito más. Y pues aquí llegamos y al parecer no hay jugadores, entonces lo que vamos a hacer es esperar a que lleguen unos pocos. Bueno, y aquí estamos, y pues aquí lo que tienen que hacer es esperar que se acumulen jugadores, al parecer, aquí hay un 120, van a utilizar el truco de chat de mundo, van a pedir ayuda, van a regalar o lo que sea, o van a escribir que si alguien quiere leviar aquí en Monte Alto, en las Islas Abruptas. Y pues aquí tengo un ayudante, dos, y parece que se formó una guerra entre alianzas y orden, entonces lo que van a hacer es atacar, y van a pedir ayuda a los demás para que ellos se encarguen de eliminar a los enemigos. Y ellos se van a llevar todo el agro y team. 39.000 de experiencia, nada más, ¿no? 40.000, aproximadamente tendremos que matar a 12. Hay como un grupo de 5, o sea, matamos el grupo 2 veces y media y subimos un nivel y cada vez van a subir más rápido, así sucesivamente. Y pues aquí lo que van a hacer es hacer un ataque en área y esperar que los demás los maten. Entre más jugadores haya, más rápido ustedes subirán de nivel. Y pues, gente sensual, como pueden ver, ya soy 110, me toma aproximadamente 19 minutos, digamos que 20. Y pues ya lleva 1 hora con 55, digamos que ahora llevamos 2 horas con 15 de leveo. Y ahora nos vamos a ir directamente a Ogrimmar, vamos a usar Piedra Hogar y nos veremos allá. Y pues bueno, una vez vayan por el lujo, yo no quise irme, me dio presa, no sé, no quise. Entonces lo primero que van a hacer es ingresar acá a este bastión y vamos a hablar aquí con Alto Señor Supremo, con Nillosauro, hablamos con él. Y le damos que la hora de la verdad y seleccionamos aquí un arma, no sé, elijamos cualquiera.
Y ahora le vamos a dar a la batalla por Lord Daeron y le vamos a aceptar. Y seguimos la cadena. Entonces aquí tenemos que seguir toda esta cadena. Y aquí a nivel 110 a 120 lo que vamos a hacer es subir con las misiones de mundo. Ya estamos, completamos esa cadena pequeñita, subimos casi dos niveles, nos quedarían 8 niveles. Eso lo subimos en nuestro azar. Seleccionamos el azar, le vamos a aceptar y empezamos a seguir toda la cadena de misiones y listo. Olvidé decirlo, tienen que darle clic a ella y recuerden seguir la secuencia, la que tiene el icono de la horda, ninguna otra. Aceptamos esta y listo. Bueno, esta no tiene el icono, pero la vamos a seguir de todas maneras. Bueno, gente sensual, ya subimos a 120 muy rápido, aproximadamente nos tomó una hora, ya no 2 horas con 15, ahora llevamos 3 con 15 subiendo los 120 niveles muy rápido. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente: en la parte de las misiones de mundo donde tienen que elegir un mapa, yo elegí Sundazar, pero les recomiendo que elijan Boldun o Nazmir, ya que son las reputaciones más difíciles de subir para desbloquear las misiones de mundo y así se puedan equipar rápido. Otra cosa, como pueden ver, pues ya tengo cierto equipamiento, algo bueno, también tengo una parte 400, estaré haciendo un video de cómo conseguir equipamiento muy rápido, cómo equiparse. Y pues también les enseñaré cómo conseguir unas monturas súper raras y ese tipo de cosas. Y saludos a la hermandad Edeus aquí en la horda, gracias por acogerme y pues estaremos haciendo más guías próximamente. No olviden apoyar el video con un gigantesco like y un comentario y no olviden suscribirse también. Y pues hasta la próxima. Hasta la próxima, que tengan un excelente día.